Mañana se clausura en la cafetería Sagasta la exposición del rodense Floren Pérez Martínez, que bajo el título Peces voladores y corazones, ha dado a conocer la obra de este pintor y diseñador gráfico. Una faceta desconocida hasta ahora y cuyos trabajos han acompañado a la clientela de este local durante tres semanas. El autor ha seleccionado parte de sus trabajos centrándose en la temática que pone nombre a esta muestra. He pintado siempre, nunca... He hecho exposiciones, es verdad, porque todos los cuadros se han quedado en casa, se han quedado en casas de, de amigos. Y tras hablar con Gabriel, eh, decidimos hacer una primera muestra de lo que hago para que la gente me conozca y, y ya está. Los corazones tienen que ver mucho con eh, donde está mi hijo Jorge, que es Sudáfrica, que es donde se hizo la primera intervención de un trasplante de corazón. Y, bueno, allá, eh, los corazones están por todos sitios, no. Uh -huh. en cuanto a los peces voladores, es porque es un animal que siempre me ha gustado por su dualidad, esa de, de volar y de, y de nadar, no. Uh -huh. y porque había que buscar una temática para esta primera exposición, no. pero pinto de todo, hago de todo, eh, hago paisajes, eh, hago retratos, uh -huh. y con todas las técnicas. no sé si bien o mal, pero. Sentimiento, pongo a lo que hago. Colores, técnicas y formatos distintos que recogen la calidez de los corazones con reminiscencias de tapies y el azul marino hábitat de los peces voladores, un animal que siempre despertó la curiosidad del artista. Próximamente, Floren Pérez dará a conocer su obra en Albacete y el Levante, además de estar inmerso en nuevos proyectos. Uno de los cuadros que se hablaron es de de esa X negra como si fuese un amor roto y eso y sin embargo es algo que tiene que ver con las X de tapiés, ¿no? eh, inspirado un poquitín en él. Cada cuadro tiene su título y en el mismo título eh, dice de qué va, ¿no? no es cuadro número uno, cuadro número dos, sino que el mismo título ya expresa de, de qué va. La cafetería Pasagasta continúa ofreciendo exposiciones y conciertos en su local. El próximo jueves se inaugura una muestra fotográfica Tribus urbanas y el jueves 26 de abril el grupo musical La Espera presentará su segundo disco a partir de las 10 de la noche. Llevamos unos años, 10 o 12 años haciendo conciertos a lo largo de invierno sobre todo y el próximo que vamos a tener es, es el jueves día 26 de este mes que viene el grupo La Espera va a presentar su segundo disco y estuvieron ya de teloneros estas navidades con el grupo Tusaur. La acogida es buena, Suele, lo solemos hacer los jueves porque como son tipos de músicas más específicos no a todo el mundo le gusta. Y la llamada es menor, procuramos hacerlos a una hora temprana, entre las 10 y las 12, para que la gente no tenga excusa. Esta oferta cultural complementaria tiene muy buena acogida entre los clientes de este establecimiento, un aliciente más para acompañar un café o una copa.